Escúchanos en la ciudad de Montería, Canal Radio HJU78, en el dial 89.0 FM, la radio que te bendice. A continuación, TV5 Noticias. Desde Montería, Córdoba. TV5 Noticias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a TV5 Noticias. Gracias por sintonizarnos para estar al tanto de lo que pasa en Montería y el departamento de Córdoba. Veamos los titulares del día. EPS Sura pide su retiro voluntario del sistema de salud. 5 millones de usuarios quedan en vilo. Comunidad de Las Palomas sostuvieron encuentro con el alcalde y gestora social de Montería. Hasta el 30 de mayo, inscripciones para formación presencial y a distancia en el SENA. Córdoba lanza el programa Tertulias para mantener la identidad cultural del departamento. A continuación, las noticias locales. La novena Montería Vive, campeón del torneo de softball Face Pitch U17. Luego de ganar invictas el primer torneo interclubes departamental de softball Face Pitch U17 en Barranquilla, al vencer 9-3 en tiempos extras a Rambao All-Star, las jugadoras de la novena Córdoba Montería Vive retornaron a la capital cordobesa. Las deportistas, en su mayoría oriundas del corregimiento Los Garzones, llevaron el trofeo y la camiseta del equipo al alcalde de Montería como muestra de gratitud por todo el apoyo que le ha brindado al equipo. El mandatario expresó: "Estoy más orgulloso de ustedes, chicas, porque dejaron en alto el nombre de nuestra ciudad, haciendo lo que más les gusta y en lo que son excelentes. Gracias por darnos esta gran alegría". Este campeonato no solo dejó en lo más alto del podio al equipo y a Montería, sino que también reconoció a Yorxianis Herrera del Team Córdoba Montería Vive como la mejor jugadora del torneo y mejor lanzadora a Paula Cordero, quien recientemente ganó una beca para jugar en la Universidad Ana Méndez de Puerto Rico, por lo que del 17 al 21 de este mes, Gerardo Flores Malavé, coach del equipo softball femenino de dicha institución, estará de visita en Montería para oficializar el vínculo que llevará a Cordero a demostrar su talento a tierras aztecas. Este es el primer paso para las grandes cosas que vienen para el deporte monteriano y por eso continuaremos respaldando la práctica de todo tipo de deportes y confiando en el talento de nuestros jóvenes, puntualizó el dirigente monteriano. Durante el encuentro con Kerguelen García, las deportistas le comentaron sobre el proyecto denominado Softball a la Escuela, que pretenden realizar en las instituciones educativas para fomentar el amor por este deporte. Comunidad de Las Palomas sostuvieron encuentro con el alcalde y gestora social de Montería. Con el propósito de inspeccionar los trabajos que se hacen en las vías productivas del municipio con los 3 bancos de maquinaria amarilla, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelen, y la gestora social, Diana Sierra, visitaron el corregimiento de Las Palomas. El mandatario de los monterianos expresó su satisfacción con el trabajo que se viene haciendo en la zona y señaló que la vía está transitable y el tiempo de desplazamiento ha disminuido considerablemente. Asimismo, manifestó que en tan solo 3 meses, el municipio de Montería ha intervenido 142 kilómetros y garantizó a la comunidad que las máquinas estarán los próximos 4 años en actividad permanente. Nos encontramos en la vía que va desde Las Palomas hacia Guasimal. Primero hicimos una parada ahí en Las Palomas y hablamos con algunos amigos con el fin de que nos contaran más o menos sus percepciones sobre el trabajo que ha venido realizando la maquinaria amarilla. Y bueno, de verdad que nos fue muy bien.
la maquinaria amarilla ha venido adelantando muchísimos kilómetros, 94 kilómetros y más de 1.600 metros cúbicos de suministro de balasto. Esto es muy importante, sobre todo que lo que se está buscando es conectar el corregimiento con sus veredas. Entonces esto ha avanzado muchísimo para que los niños vayan a clase, para que los docentes lleguen a los salones, para que todos los centros de salud estén conectados y sobre todo para que la montería rural se conecte con la montería urbana. Como se darán cuenta, estamos en la vía, están las máquinas trabajando, es una vía que está cimentada en puro barro, entonces primero estamos sacando todo el barro para luego hacer un suministro de balasto y poder conformar muy bien la vía. El alcalde y la gestora escucharon atentamente a varios representantes de las comunidades de Broquelito, Pereira, Nuevo Horizonte, Las Lomas y La Fuente, quienes manifestaron su complacencia porque por más de 15 años las vías terciarias de esta zona estaban olvidadas por la administración, siendo esta la primera vez que llegan máquinas a trabajar en esa zona. El alcalde concluyó diciendo que el objetivo de su administración es conectar a los territorios con el casco urbano de la capital Montería. Se articula conectividad vial entre Puerto Escondido y Montería. Con el fin de articular acciones relacionadas con la conectividad vial entre ambos municipios, los alcaldes de Puerto Escondido y Montería, Ibis Marzola Redondo y Hugo Kerguelen García, sostuvieron una reunión este lunes 27 de mayo en la capital cordobesa. Los mandatarios analizaron el mejoramiento de la vía Santa Clara-Morindó, así como de otros tramos carreteables que colindan entre ambos municipios. Cabe resaltar que los límites entre Montería y Puerto Escondido abarcan 1.4 kilómetros. Kerguelen García manifestó que están pensando en región y que la visita de la alcaldesa de Puerto Escondido fue muy productiva porque trabajarán en el mejoramiento de las vías que unen a Montería con este municipio. Entre tanto, la alcaldesa de Puerto Escondido señaló que ya tienen estudios y diseños de las vías que requieren intervención, por lo que se centrarán en mejorar la conectividad vial para fomentar no solo el turismo, sino permitirles a los campesinos productores de yuca que saquen su producto a los mercados locales y regionales. Durante el encuentro, el mandatario invitó a su colega para hacer un intercambio cultural, por lo que ella vendrá a disfrutar de las fiestas del río del 5 al 10 de junio y él asistirá al Festival del Bullerengue que se realizará del 19 al 23 de junio en ese municipio costanero. Estas articulaciones entre municipios hacen parte del acuerdo de voluntad para la conformación del área metropolitana de Montería que firmaron Marzola Redondo y Kerguelen García a finales de enero pasado. Más de 2 meses de sueldo le deben a docentes indígenas que protestan frente a la gobernación. Un grupo de docentes indígenas del Alto Sinú arribaron en la mañana de este martes 28 de mayo a la capital cordobesa con el objetivo de manifestar su inconformidad por el incumplimiento en el pago de sus salarios. Uno de los docentes afectados y presentes en las afueras del complejo administrativo departamental manifestó que actualmente les adeudan casi 3 meses de sueldo. Bueno, hay muchos factores, pero los principales son el incumplimiento de la Iglesia Cristiana Jehová Edifica bajo el nombre del contrato SE001-2024, el cual no ha cumplido con todos los requerimientos que están allí estipulados en el contrato. Está la ganancia educativa, la dotación docente. Hay un sinfín de incumplimientos que tienen ellos contra nosotros. Entonces nosotros lo único que queremos es que ellos cumplan con ese contrato y que también cumplan con el pago de la nómina de docente contratado, el cual nos están debiendo desde hace 2 meses con 15 días. Situación que afecta considerablemente la calidad de vida de sus familias.
Los educadores denuncian que la falta de pago de sus sueldos es solo uno de los tantos incumplimientos por parte de la entidad responsable de ejecutar un contrato en las comunidades étnicas. La protesta busca llamar la atención de las autoridades competentes y exigir una solución inmediata a esta problemática. Los docentes solicitan que se establezca un plazo para la regularización de los pagos pendientes y se garantice la estabilidad laboral del profesorado indígena. La falta de pago de los salarios no solo afecta a los maestros y sus familias, sino que también pone en riesgo la continuidad y calidad de la educación en las comunidades indígenas del Alto Sinú. Córdoba lanza programa Tertulias para mantener la identidad cultural. La Secretaría de Cultura Departamental llevará a cabo la primera edición de Tertulias, un espacio enfocado en la defensa y transmisión de la identidad cultural del departamento. La primera tertulia tendrá lugar en el municipio de Santa Cruz de Lorica, donde la riqueza patrimonial y las tradiciones se hace sentir en cada rincón. Este espacio de encuentro y diálogo representa una oportunidad única para la comunidad de Lorica y todos sus alrededores de reunirse en torno a temas que une e identifica a los cordobeses. Desde la música tradicional, la arquitectura colonial y la gastronomía, pasando por las expresiones artísticas locales, cada aspecto de nuestra cultura será celebrado y debatido con expertos en temas culturales. Esta primera versión de las tertulias se realizará el jueves 30 de mayo desde las 4 de la tarde en la Plaza Manuel Zapata Olivella, en un ambiente participativo donde vecinos, artistas, académicos y líderes comunitarios tendrán la oportunidad de compartir sus experiencias, conocimientos y perspectivas sobre la importancia de preservar y promover la identidad cultural. Así las cosas, la Secretaría de Cultura de Córdoba y la Alcaldía de Lorica convoca a líderes, sabedores, historiadores, gestores culturales y en general a toda la comunidad de Lorica y municipios vecinos a unirse a esta memorable jornada de reflexión y celebración, expresó Heidi Torres, Secretaria de Cultura del departamento. En este sentido, Mario Sánchez, profesional de la Secretaría de Cultura del departamento, se refirió así de este programa. La Secretaría Departamental de Cultura del departamento de Córdoba hacemos una extensa invitación a los habitantes del municipio de Lorica para que este jueves 30 de mayo nos acompañen a las 4 de la tarde en la Plaza Manuel Zapata Olivella, la inauguración de La Tertulia, que es un proyecto que consiste en hacer diferentes conversaciones para fortalecer la identidad cultural de nuestro departamento. Hablaremos en Lorica de la riqueza del patrimonio cultural de este bello municipio. Recuerden, 4 de la tarde, Plaza Manuel Zapata Olivella. Esta iniciativa también se estará desarrollando en otros municipios como San Andrés de Sotavento, por ser referente histórico de la resistencia de la identidad zenú, San José de Uré, por la importancia en el entendimiento de la historia de los cimarrones y los palenques del Caribe colombiano, y en Puerto Libertador, por el uso de la hoja de bijao en la tradición culinaria de las comunidades. Hasta el 30 de mayo, inscripciones para formación presencial y a distancia del SENA. Hasta el jueves 30 de mayo estarán abiertas las inscripciones de la tercera oferta de formación presencial y a distancia del SENA, dirigida a colombianos y extranjeros que quieren formarse gratis y tener mayores oportunidades laborales. Clara Genes Vitar, directora encargada del SENA Regional Córdoba, afirmó que la Regional Córdoba tiene disponible 1.655 cupos en más de 50 programas de formación técnica y tecnológica para que los cordobeses estudien gratis. El Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir oferta 28 programas, mientras que el Centro de Comercio, Industria y Turismo de Córdoba dispone de 30 programas para que nuevos aprendices puedan cumplir sus sueños.
Son 5 niveles de formación en programas como enfermería, gestión de la seguridad y salud en el trabajo, gestión administrativa, entre otros. La convocatoria retoma los saberes del campo con ofertas de aprendizaje en producción agropecuaria y apícola, además de promover conocimientos que impulsan la economía popular a través de técnicos y tecnólogos en construcción de edificaciones, asesoría comercial y ejecución de programas deportivos. A nivel nacional, los aspirantes encontrarán planes de estudio para formarse como auxiliares, operarios, técnicos, tecnólogos o realizar una profundización técnica en alguna de las más de 40 áreas de conocimiento que tiene la oferta. Asimismo, habrá 4 jornadas disponibles: diurna, nocturna, madrugada y mixta, en temas de cocina, tecnología, gestión administrativa y formación agraria para impulsar la economía popular y campesina. Miércoles y viernes, días para tramitar su pasaporte sin intermediarios en la Gobernación de Córdoba. La Oficina de Pasaportes de Córdoba continúa realizando los trámites de este documento los días miércoles y viernes a través de la nueva plataforma sin necesidad de intermediarios. Desde su implementación, la plataforma CITAP ha demostrado ser una herramienta rápida y ágil para los ciudadanos de Córdoba, permitiendo la gestión de citas de manera sencilla y organizada. El secretario de Competitividad del departamento, Boris Zapata Romero, realizó un balance de la operación de este sistema. Los ciudadanos pueden acceder a la plataforma los días miércoles y viernes para programar sus citas, asegurando así una distribución equitativa y accesible del servicio. Los miércoles se agendan 140 citas y los viernes hasta 210. Una vez se llega a esta cantidad, se puede hacer la solicitud para agendar el próximo día de citas. Una de las apuestas de la Administración Departamental es la mejora continua de sus servicios, asegurando que cada ciudadano pueda acceder a sus derechos y realizar sus trámites de manera rápida y eficiente. Desde la implementación de la nueva plataforma, se han agendado más de 1.700 citas, duplicando lo que se venía haciendo anteriormente, donde cada persona ha escogido la mejor fecha para asistir a sacar su pasaporte. Hace un mes lanzamos la nueva plataforma de pasaportes. Está funcionando correctamente, es más intuitiva, más segura, mucho más cercana y fácil para el usuario. Recuerden que solo se agendan los miércoles y los viernes. Los miércoles hasta 140 citas y los viernes hasta 210. Durante este mes hemos agendado más de 1.700 citas de pasaporte, duplicando lo que veníamos haciendo. Agendar la cita es supremamente fácil, es como abrir una cuenta de correo. Las citas se agendan los miércoles y los viernes para que escojas la mejor fecha y te puedas acercar a hacer el trámite de pasaporte en las oficinas de la Gobernación. Después de estas notas, veamos los indicadores económicos del día. La tasa representativa del mercado que regirá mañana sigue estable en 3.878 pesos con 7 centavos. El euro subió 4.211 pesos. El petróleo subió 78 dólares con 55 centavos el barril. El café bajó 2 dólares con 42 centavos la libra. Vamos a una pausa y ya regresamos con más TV5 Noticias. Desde Montería, Córdoba. TV5 Noticias. TV5, el canal de Montería. Pero sobre, ¿no? Es lo que yo sepa. Este es su sueño. El sueño es la vida real.
Prende la TV pública. Clínica HIC. Somos especialistas en cuidado e implante capilar. Te ofrecemos tratamientos personalizados para revitalizar tu cabello. Contamos con expertos que te ayudarán a recuperar tu densidad capilar y tu confianza. No esperes más. Ven a nuestra clínica y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Estamos ubicados en el Centro Comercial Alamedas del Sinú, segundo piso, local 123, Montería. Recupera tu belleza y tu seguridad en manos de profesionales. Evita el uso innecesario de agua. Cada minuto que mantengamos un grifo abierto, se desperdician entre 5 y 10 litros. Cambia tus hábitos y mejora la salud del planeta. Veolia, renovando el mundo. Escúchanos en la ciudad de Montería, Canal Radio HJU78, en el dial 89.0 FM. La radio que te bendice. Desde Montería, Córdoba. TV5 Noticias. Gracias por continuar con nosotros. Ahora damos un repaso por los principales temas de actualidad nacional. EPS Sura anunció retiro voluntario del programa de salud. La presidenta del gremio de las EPS del régimen contributivo ASEMI, Ana María Vesga, dio a conocer que la EPS Sura anunciará el retiro voluntario del programa de salud como lo hizo la EPS Compensar. La directiva señaló en su cuenta de X que esto es como consecuencia de la intervención de Sanitas por parte del Gobierno Nacional en el mes de abril. Desde el mes de junio, las EPS Sura, Sanitas y Compensar advirtieron al Gobierno Nacional sobre la profunda crisis financiera que afrontaban, una siniestralidad desbordada, pérdidas acumuladas, descapitalización, descalce de sus reservas técnicas y una deuda creciente con prestadores. La funcionaria agregó que la principal causa estaba relacionada con la insuficiencia de la prima reconocida por la Nación y tras un año no se tomó ninguna acción concreta que hiciera corregir el rumbo. Al contrario, el ajuste de la UPC impuso mayores cargas a las EPS y destinó crecientes recursos a fines distintos a la atención en salud de la población. Hoy, el país recibe la noticia del retiro voluntario de Sura, que se suma al de Compensar y a la intervención de Sanitas por parte del Gobierno Nacional el pasado mes de abril. Estamos presenciando la destrucción del mayor avance social del país en toda su historia. Irreversible, indicó la funcionaria. Radicamos ante la Superintendencia Nacional de Salud la solicitud de autorización para el retiro de EPS Sura del Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia a través de un programa de desmonte progresivo, un mecanismo jurídico que permite el retiro de manera ordenada y diligente. Se trata de una decisión que evaluamos a lo largo de los meses con rigor, responsabilidad y transparencia, con la que buscamos anticiparnos para evitar lo ocurrido con otras EPS, implementar medidas oportunas para un traslado ordenado de nuestros afiliados y gestionar de manera responsable las obligaciones con proveedores y prestadores. Corte cierra investigación por tráfico de influencias a expresidente Álvaro Uribe Vélez. En la noche de este lunes 27 de mayo, se conoció que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia cerró la investigación que se adelantaba en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por tráfico de influencias. La decisión la tomó al inhibirse de continuar el proceso. El caso tiene que ver con una denuncia que cursaba en contra del expresidente Álvaro Uribe por presuntamente haber llamado a la entonces directora de la Agencia Nacional de Tierras, Miriam Martínez Cárdenas, el 13 de marzo de 2019 y pedirle que interviniera en un caso particular de disputa de territorio en el departamento de Caldas
entre indígenas, campesinos y particulares. La disputa territorial giraba en torno a la delimitación precisa de los linderos de varios resguardos indígenas que se encontraban ubicados cerca de las propiedades privadas de particulares. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia se abstuvo de investigar al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Para el alto tribunal, el material probatorio examinado permite razonablemente concluir que, en el caso bajo estudio, no se está en presencia de un hecho penalmente relevante. Para estar al tanto del clima, veamos el pronóstico para el día de mañana. Para Montería, este 29 de mayo se pronostica temperatura mínima de 24 y máxima de 32 grados centígrados, con tormentas eléctricas dispersas, con una probabilidad de precipitaciones del 40%, una humedad del 79% y vientos a 14 kilómetros por hora. Gracias por haberse conectado con TV5 Noticias. Recuerde que estamos de lunes a viernes a las 6 de la tarde por Facebook Live y en la emisora Canal 89.0 FM. Hasta pronto. Actualízate ya a TDT y no te dejes engañar. Acceder al servicio TDT es gratis, así de fácil y cómodo. La TDT está a tu alcance para ofrecerte información y entretenimiento sin pago de facturas y sin suscripciones mensuales. Cualquier persona que se encuentre en las zonas de cobertura en Colombia puede tener acceso. Recuerda, nadie puede pedirte dinero por el servicio de la TDT. No caigas en engaños. Más info escribiendo a actualizatetdt@mintic.gov.co. Actualízate ya a TDT, no te quedes sin señal de TV. Mintic, Colombia, potencia de la vida. Escúchanos en la ciudad de Montería, Canal Radio HJU78, en el dial 89.0 FM, la radio que te bendice. Desde Montería, Córdoba. TV5 Noticias.